Chicos, ¿cómo están? Pues ya vino su nuevo video. Eh, el día de hoy he decidido grabar este video porque me lo han estado pidiendo mucho. Y la verdad es que no me puedo negar, porque uno de los videos más importantes en mi canal es justamente este que voy a resubir. Solo que esta vez lo haremos en mejor calidad, con una mejor explicación. Y pues espero que esta vez sí se pueda entender para todos aquellos que no entendieron mucho y que constantemente me mandan mensajes. Este, pues la verdad es que. El fin de esto es apoyarnos mutuamente, como les dije muchas veces. Mi afán es compartir la información. El uso que cada quien le dé ya es completamente su problema. Entonces, de esta manera, solamente quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito, a las cuales le debo en gran parte, pues todo, todo, todo lo que este canal ha, ha llegado a hacer, porque pues la verdad es que de los canales, perdón de los videos más importantes en mi canal es uno de estos. Que vamos a hacer eh, a resumir el día de hoy, refurbished. Bueno, chicos, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos, como ya seguramente vieron en el título, una vez más voy a explicarles cómo hacerle un bypass a aquellos dispositivos de Apple eh, que están bloqueados o están desactivados porque no tienes o no cuentas con la cuenta de iCloud y, obviamente, menos la contraseña siendo francos esto normalmente pasa por eh, dispositivos extraviados y muchas veces dispositivos que fueron eh, robados a los, a los dueños a los dueños originales entonces yo les decía les platicaba eh, hace hace un tiempo yo tenía mi, mi taller de reparación de equipos de cómputo y donde me llevaban celulares ipads me llevaban iphones este y las macs que también se las mac que también se reparar. Entonces, entre tantos dispositivos me llevaron uno y la verdad es que nunca lo fueron a recoger. Entonces, este, pues me quedó el dispositivo y hasta la fecha lo conservo. Entonces, este es el, gracias a este dispositivo es que puedo hacer este tutorial. Y bueno, no demos más vueltas, vamos a, a comenzar. Para empezar, pues obviamente, para que este, este proceso te funcione, vas a necesitar un dispositivo de esta marca, ¿ok? Eh, y que obviamente esté bloqueado. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de adquirir un dispositivo de esos. Digo, la peor de todas es robándolo, este. Pero pues la verdad es que a veces no falta quien lo esté vendiendo y lo vende a mal precio y obviamente son robados muchas veces. Otras veces también suele pasar de que la gente los olvida en las pedas en las playas se pierden muchos celulares los encuentras los llevan a, a que los formateen pero en el momento que los formatean este, este sistema es bastante es bastante difícil de hackear por decirlo de esta manera y pues muchas veces queda en un estado inactivo vamos a aclarar dos puntos una cosa es desbloquear y otra cosa es activar desbloquear es cuando tú le, le piches aquí y te aparece el código que normalmente son 4 dígitos. Si tú, si tú lograras descubrir los cuatro dígitos quedaría desbloqueado. Pero cuando tú lo borras, lo primero que te va a mandar, y es lo que vamos a ver ahorita, vamos a encender el dispositivo. Si se dan cuenta está apagado, vamos a encenderlo. A ver ahí sobre las cámaras que se vea. Ahí está. Entonces, cuando tú, este, lo, lo, cuando vuelve a encender después de que lo restauraste queda un sistema de activación el cual no puede ser llevado a cabo si tú no cuentas con lo que es eh, la cuenta de iCloud y la contraseña entonces muchas veces va a quedar el dispositivo como ahorita van a observar para esto existen varios métodos actualmente eh, se acaba de descubrir un nuevo método que se llama bypass permanente creo no estoy muy seguro la verdad este en el cual ya el dispositivo queda totalmente funcional en los iPhones quedan como, I, como iPods o iPads porque creo que es muy difícil que vuelva a agarrar la, la, lo que es la señal cuando tú le metes el chip obviamente ya no te deja seguramente te manda actualizar y cosas como esas pero te queda en modo iPad y algunas iPads también ya se pueden eh, activar mediante este proceso el proceso tiene un pequeño costo pero es muy de muy bajo costo y este y, y pues la verdad es que está está digo está genial si tienes un dispositivo así y lo quieres usar porque si no de lo contrario solamente es un bonito pieza papeles y muy caro por cierto cuando vamos a empezar con esto aquí está ese es el este es la, la imagen normal que ustedes van a ver voy a desactivar este foco porque bueno, no me gusta ok ahí está entonces le damos para acá y nos manda a lo que es eh, la selección del idioma. Eh, vamos a poner el idioma de nosotros que es español. Y de ahí nos manda a la selección de tu país o región. Entonces, ahí si sí nos damos cuenta, ya por default dice México. Damos México. Y nos dice seleccione una red Wi-Fi. ¿Ok? ¿Todo bien hasta el momento? Bueno. Qué pasa, miren, aquí tengo ya mi red Wi-Fi, Andrés Bernardo, le vamos a dar aquí, ¿ok? Nos pide la contraseña, metemos la contraseña y le damos a conectar, correcto? ¡Ah, chinga, se borró! A un momento más, ahí está, se ha borrado. Le damos a conectar, conectar. Y ahí se está conectando. Ahora lo que va a hacer es que Apple va a mandar eh, cierta información de este iPad a su servidor y el servidor nos va a devolver la información para que lo activemos. Y como se dan cuenta ahí en la parte de arriba dice, este que nos dice este iPad está enlazado a un Apple ID y inicia sesión con el Apple ID y la contraseña que se utilizaron para configurarlo. Si se dan cuenta ahí viene bloqueado la, la ¿cómo se llama? La, el correo solamente dice hotmail.com y en la parte de abajo dice mensaje del propietario y ya te manda un mensaje ahí del propietario diciendo que se ha perdido este iPad. Bueno, cabe, cabe este, constatar que cuando ese iPad yo lo intenté activar, eh, pues obviamente me comuniqué con esa persona, pero pues nunca contestaron. Seguramente la persona que lo llevó a reparación este ya tenía tiempo con él y pues más tiempo todavía seguramente ya cambiaron de, de, de número y pues la verdad es que por el correo pues tampoco los puedes contactar porque el correo viene, viene tapado entre comillas entonces ya hasta aquí hasta aquí ya chingo a su madre el dispositivo porque tú no lo puedes tú por ejemplo si tú tienes un Apple, un Apple ID lo puedes meter y puedes meter tu contraseña pero lo que pasa es que después te mando un mensaje diciéndote que no es el, el, el correo con el que este se configuró. Entonces no lo puedes activar con tu Apple ID. Bueno, ahora bien, aquí va a venir la magia. Ojo, este método, este método solamente te permite utilizar el dispositivo por un procedimiento que se llama bypass. ¿Qué es esto? Que no queda del todo... Activado. Este bloqueo de activación se quita y te, y te permite usarlo para ver, entrar a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para este, YouTube para meterte a Google, hacer búsqueda de información, este, para muchas cosas, la verdad. Te permite prácticamente enlazarte con internet y hacer cualquier Inclusive hasta te permite eh, jugar algunos juegos que ya vienen eh, preinstalados. En, en este servidor de eso vamos a hablar del servidor entonces este pues digamos que es como un 30 o 35 por ciento de la funcionalidad que puede tener un ipad o un dispositivo de, de apple en su totalidad no puedes utilizar la cámara y si sí se puede pero hay otro eso es otro proceso un poco más complicado y la verdad es que tampoco no se los quiero mostrar porque aun, aun y cuando te permita tomar la foto, que si sí te lo permite, no, la, pues, no, no tienes manera de guardar esa foto en el dispositivo. Solamente es una foto instantánea que so, o, o la compartes mediante tus redes sociales o se la envías a alguien o se la envías a tu, a tu Drive, que es tu, no sé si saben, en la, en la cuenta de Google puedes guardar muchas cosas. Solamente porque de ahí en fuera no puedes descargar la foto del dispositivo a tu computadora. Entonces es un poco más tedioso el procedimiento. Este es más fácil. Así que espero me vayan siguiendo el rollo porque no quiero volver a hacer otro video de estos. Bueno, entonces ya que están en esta parte de aquí, nos vamos a regresar. Le vamos a dar donde dice atrás. Es que esto de los... Ok, atrás dos veces. Porque si no, si yo solamente le doy una atrás una vez... Va a volver a intentar activarse y me va a volver a mandar el mensaje que dice que, este, que meta la contraseña y que meta el correo. Ok, nos vamos a quedar en esta parte. Seleccione una red wifi. Si se dan cuenta, ahí hay varias redes. Ok, siguen apareciendo más redes. Y ya a mí me marca con una flechita a ver de este lado. Con una flechita azul me marca que ya esté que ya estoy conectado a una red. Solo que como no le he dado aquí, si yo le vuelvo a dar en siguiente me va a volver a hacer el proceso. Entonces, <coughs> vamos a darle acá. Ahí está. Ok. Entonces aquí, importante, ¿qué van a hacer? En el, en el botón de home se lo van a mantener presionado. Y lo sueltan. Y aparece esto. A ver si lo alcanzan a distinguir ahí que más o menos hay. Y para los que no dice iPad no configurado, volver a empezar más configuraciones de Wi-Fi y continuar. Le vamos a dar en más configuraciones de Wi-Fi. Al momento que hacen esto, si logran observar al lado de la señal y el bloqueo aparece una i latina en un circulito azul, como de admiración o algo, no sé, no sé exactamente cómo de qué. Entonces nos vamos a ir sobre nuestra red, a la cual ya previamente le metimos la contraseña, la vamos a dar aquí. Y nos manda a esto. Aquí es donde viene la magia. Si se dan cuenta, la dirección IP, la máscara de subred y el router ya están configurados. Tú no puedes hacer nada aquí. Pero en la DNS no. La DNS se puede manipular. Entonces vamos a borrar. Lo que dicen, todo, todo, todo lo que dice la DNS. Muy bien, ojo, ojo, ojo con eso que les voy a decir. Eso que les voy a mostrar ahorita son los eh, servidores a los cuales, <coughs> al momento que nosotros hacemos el bypass, el dispositivo se conecta y en lugar de, de cuando tú le das a activar que se vaya directamente al servidor de Google, ¡pum! salta. Y se va al servidor que les voy a mostrar ahorita. Muy importante, muy importante. Esos servidores son privados pero son compartidos. ¿Y qué quiere decir esto? <coughs> yo en lo particular, desde mi punto de vista, que siempre os he dicho que es mi punto de vista, ustedes pueden tener uno muy diferente, yo no les aconsejaría que metan sus cuentas <coughs> o sus contraseñas a sus redes sociales en un dispositivo hecho con Bypass porque toda esa información tiene que bajar directamente al servidor y los dueños de los servidores pueden pudieran o lo tienen acceso a la información que toda la información que pasa a través de sus servidores entonces es muy probable que después les hackeen que <coughs> se metan a sus, contra, a sus cuentas que se las quiten o cosas así no es seguro pero es una probabilidad entonces ya cada quien si quieres jugar, te la digo igual y no Igual ellos no pueden acceder, todo, a lo mejor toda la información está cifrada. Pero pues yo en lo particular no lo hago, yo solamente lo, la ocupo para este, buscar información o para ver videos en YouTube, para meterme al canal de Andrés Bernardo, suscribirme y darle like a todos los videos que sube. En fin, aquí está. Esa va a ser nuestra Biblia. <coughs> Tenemos un servidor en USA otro en Europa, otro en Asia, otro en Sudamérica y así. Puedes utilizar, por ejemplo, aquí en México puedes utilizar el de Sudamérica que es 33 199 88 2 219 o el de USA, el, el de Estados Unidos 104 154 51.7. De cualquier manera lo voy a volver a dejar en la descripción por si no lo alcanzaste a anotar o a apuntar o a el screenshot, pero ahí está. Okay. <coughs> Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? Acá. Ya se nos bloqueó. Aquí, aquí estamos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde dice DNS, vamos a anotar el, por ejemplo, yo el de USA. Porque soy bien americano, ya sabes. 104.154.51.7. Y va a quedar más o menos así. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Creo que sí, es que eso es lo que no me gustaba. Ahí por ahí. Ok, creo que sí se alcanza a ver. Es que si lo acerco mucho, desenfoca. Bueno, <coughs> y ya que está aquí, en algunos dispositivos le va a permitir darle la opción de guardar. Guardar la nueva configuración que acabamos de hacer. En este en particular no. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy, me voy a ir hacia atrás. Y ya, si se dan cuenta, tardó como un poquito cargando y después volvió a aparecer la palomita azul. Si yo por ejemplo ahorita le voy, doy aquí, ya está configurado. 104, 154, 51.7. Le doy atrás. En teoría debería de haber jalado ya, solamente tarda un, no sé, cuestiones de segundos. <coughs> Pero si no, hagan lo siguiente. Vuelven a, a dar siguiente y ahora va a pasar algo raro. El dispositivo va a intentar conectarse al servidor una vez más de Apple, pero no va a ser posible porque ya nosotros al cambiar la DNS estamos redireccionando la información, entonces en lugar de ir directamente a los servidores de Google, de Apple, perdón, va a rebotar y no va a encontrar nada entonces no va a aparecer un mensaje como el que va a aparecer a continuación vamos a esperar, esto puede demorar un poquito recuerden suscribirse, si no estás suscrito, suscribí, suscríbete pues suscríbete, suscríbete che suscríbete a mi canal yo solo hago lo que dice aquí, eh, lo siento Si notan que demora un poco, es justamente porque está buscando la manera de conectarse y no la encuentra por y ni la va a encontrar porque la DNS ha sido cambiada. Y ahí está. Y ahí está. Esto es. No seguramente ni lo van a, a leer, pero. Les voy a leer lo que dice. No se pudo activar el iPad porque no se puede acceder. Al servicio de activación. Reintenta dentro de unos minutos o intenta conectar el iPad a iTunes para activarlo. Si el problema persiste, comunícate con el servicio de soporte técnico, bla bla bla. Reintentar. Ok. Y no lo va, y no se va a conectar porque ya cambiamos la DNS, que aquí es donde estaba el truco. Ahora, ¿qué va a pasar? Solamente le van a dar atrás y la magia ocurrirá. Bueno, así es hasta donde lo recuerdo. Igual y no. Debería de haber funcionado. Debería de haber funcionado. Yo recuerdo que solamente le daba atrás y ¡fum! Por alguna extraña razón no está funcionando y me está <coughs> cagando porque no quiero hacer cortes. Ah, chingada madre. A ver, todo está bien. Sí, debería de haber quedado ya. Bueno. En este caso vamos a hacer una omisión porque la verdad es que no, no nos salió a la primera. No sé por qué. Igual y no siempre sale. Pero no pasa nada. El, todo el proceso fue de acuerdo a, a como debió haberse hecho. Lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a apagar. Ahora bien, la ventaja de este procedimiento es que actualmente han hecho muchas actualizaciones en los servidores que les mostré hace un momento. Y ahorita ya cuando yo lo enciendo. Por ejemplo, que se te apagó porque se te descargó o que dejaste de verlo y se apagó el iPad o que sencillamente lo apagaste. No pasa nada, la configuración ya está en el sistema, ya está en el iPad, en el iPhone, en el iPod. Y cuando tú lo enciendas, va a pasar lo siguiente, automáticamente entra. Y esto es pues está genial porque no tienes que estar haciendo el procedimiento. Sencillamente lo que vas a hacer es... Encenderlo. Ahorita van a ver para que, para que me entiendan. Y pues nada chicos, me, me, me molesta un poco porque no quedó como yo pensaba. O sea, yo quería que lo vieran tal cual. Porque posiblemente a ustedes sí les salga. Y eso está genial. Pero pues qué bueno que no salió. Porque a algunos le pasó esto justamente. Y ya no supieron qué hacer. Entonces, pues vamos a... ahí examen. Entonces yo le doy así. Vuelvo a configurar el idioma. Vuelvo a configurar. El país, y cuando me detecte la señal, ¡fum! ¿Ya vieron? ¿Vieron lo que pasó? Es rápido, ¿eh? Y aquí nos está diciendo que I cloud DNS Bypass creado por EGOD en julio y en julio y bla bla bla. Y esa es información general. Nos dice, por ejemplo, el nuevo Bypass que se re realizó. Este que no funciona dice en los sistemas 13 iOS 13 entonces es importante does not work in, on iOS 13 todavía, todavía dice ok entonces todavía no funciona en el 13 si tú eres 13 o más pues obviamente no vas a poder ahora bien aquí si se dan cuenta bueno vamos un poquito hola dice y hace una explicación de lo que es el Bypass tenemos tres tipos de menús menú about server privacy policy y estos son los dns que les mostré hace un ratito en un pizarrón aquí tenemos su twitter para que lo siga y si gustan donar a la causa para que estos servidores sigan funcionando ahora bien donde nos vamos a ir donde dice menú y aquí nos va a aparecer todo lo que tenemos todo 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 lo que tenemos acceso al chat rooms clock Free Web EOS, esto todavía se lo voy a explicar ahorita, el Free Web, Free Web EOS y el Pro Web EOS, qué es. Y aquí tenemos por ejemplo Social, nos aparece que si Facebook, que si Twitter, WhatsApp, Discord, Steam, Google, Google Plus, Pinterest, Flipboard, eh, Instagram, Tumblr y todas las demás. Eh, que nos queremos ir a Internet. Nos aparece la barra de direcciones, Google, Bing, Yahoo, DocDocGo, y etcétera, etcétera. Que en mail nos aparece el Gmail, Outlook y Yahoo. Este, sí, sí está viendo, ¿verdad? Sí, espero que sí, porque si no, que pendejos está aquí. Diciendo. En maps, pues me imagino que solamente Google, Bing, Yahoo, Wikimapia. Eh, applications. Eh, nos aparece aquí de los conocidos: OneDrive, Dropbox, Google Drive, Google Translate. Si quieres traducir algo, eh, la calculadora. Oye, la calculadora no la había visto una vez. <coughs> y cosas más, 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 más. que La verdad que ni sé qué tanto trae aquí. En video, pues aquí nos trae todas las aplicaciones: como ejemplo, YouTube, Vine, eh, Vimeo, Upstream, eh, cual más. Nos trae también Netflix, todo funcional, ya lo he probado todo, solamente es, pues, le decía metes tu cuenta, Twitch, o Fox, metes tu cuenta y ya te vincula, sin embargo, pues <coughs> esa consideración de cada quien si quieren o no meter la cuenta. En audio, pues son más este como podcast. Por ejemplo sale Spotify, SoundCloud, Radio Flash y Radio 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 Radio. radio. Y en juegos, trae algunos juegos ahí, pero pues la verdad están bien, bien puñetas esos juegos. La mayoría son en, en línea, entonces, pues igual si quieres pasártela jugando, esta es una publicidad, la quitamos, ok. <coughs> y todo lo demás. Si quieres donar, le hacen donar, settings para componer creo, el idioma, quieres que idioma quieres, y ahí está. Bueno. <coughs> Ahora bien les voy a explicar qué es el Free Web iOS y el Pro Web iOS. En el Pro Web iOS tú tienes puedes poner en la interfaz en lugar de que te aparezca todo así en línea lo puedes poner como si fuera como si ya estuviera desbloqueado tal cual. Ahí les va. Como no tengo el Pro, solamente tengo el Free, vamos a ir al Free. Free Web iOS y va a tomar esta forma, vamos a ver cargando, cargando, cargando cargando y ahí lo tenemos entonces es muy similar a como, a como viene el iPad por default si se dan cuenta, miren se parece, pareciera que ya está desbloqueado pero en realidad no, solamente es una una interfaz y pues aquí también nos aparece otra vez settings y por ejemplo y ahí nos dice eso por ejemplo, miren, aquí nos dice, esto no lo había dicho ni una vez, pero qué bueno que lo hice, miren, dice dispositivo iPad, sistema operativo iOS 9.3 y mi, mi eh, IP ad address, o sea, mi dirección de IP. <coughs> ok. Eh, por ejemplo, yo utilizo les decía mucho lo que es videos, entonces me voy a dónde está videos, 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 media, no sí en media, media y aquí por ejemplo YouTube, y ahorita voy a entrar a YouTube para que vean que está funcional completamente. Yo me voy a YouTube, ya le piqué o no le piqué, ahí está, está cargando el YouTube, y si se dan cuenta ahí está el YouTube. Por ejemplo, yo me voy aquí en tendencias. Y vamos a poner un, ah, pero si pongo un video me va a saltar el, el, ¿cómo se llama? El copyright. Entonces, pues, pero aquí está todo. Vamos a poner un poquito, a ver, algo. A ver, en videojuegos, a ver que, juego muchos videojuegos, el tonato no sé qué.